El festival. Bienvenidos todos a esta charla del 20 aniversario del Manifiesto Ágil. Eric y yo les damos la bienvenida a nuestra charla que tiene como propósito hablar de cuáles son las 3 C para nosotros, para el éxito de los equipos remotos. Esta charla es inspirada en nuestras vivencias, también un poco de lo aprendido en el camino sobre el trabajo en equipos remotos. Y lo que queremos hacer con ustedes es justamente compartir esas experiencias, darles ciertas recomendaciones sobre, bueno, cuál es esa nueva manera de gestionar el trabajo desde cualquier lugar, con foco, por supuesto, en las interacciones entre las personas que trabajan de forma remota. Y para ello, bueno, vamos a comenzar con un check-in de entrada de toda la audiencia, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo llegamos a esta sesión actualmente? ¿Y cómo nos sentimos con respecto al trabajo remoto dentro de sus equipos? Cuéntenos allí, ¿cómo se sienten hoy? Imagen, ustedes se sienten más conectados actualmente con respecto al trabajo remoto con sus equipos. Felices, cómodos, tristes, estresados, aburridos, desconectados. ¿Cómo se encuentran en este momento? ¿Sí? A ver, ahí estamos viendo que se sienten cómodos, muy bien, excelente. Eso quiere decir entonces, hay un 100% de las personas que han contestado, 11 de los 36 participantes, aquellos que no tengan el código de Mentee, muchachos, entren a menti.com, el código es 25630069. Y déjennos saber cómo se sienten actualmente con respecto al trabajo remoto en sus equipos. Decirles también que si se sienten cómodos, pueden abrir sus cámaras y, bueno, también conectar. Eso es una forma también de conectar con las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Vernos es una forma de conectarnos. Muy bien, tenemos un 93% cómodos, buenísimo, un 7% feliz. Excelente. Perfecto. Vamos a esperar a ver 30 segundos más. Perfecto, quedamos con este número. Bien, definitivamente la pandemia ya desde hace un año nos ha ayudado a irnos adaptando a esta nueva forma de trabajo y por lo que veo entonces acá tenemos muchas personas que de alguna manera se han adaptado rápidamente a todo el tema que involucra el trabajo remoto y hoy estamos es queriendo pues perfeccionar o buscar optimizar la manera en la cual estamos trabajando actualmente. ¿Es así? Dígame sí o no por el chat, como para entender un poco también sus expectativas con respecto a la conversación que vamos a tener. Efectivamente es así, me dicen sí, correcto, excelente. Muy bien. Para comenzar a hablar sobre el tema y darle paso a Eric, quien nos va a hablar sobre cómo crear confianza dentro del equipo, les vamos a compartir el tablero en el cual vamos a estar trabajando también hoy. Es nuestro tablero de Miro. Eric nos va a compartir por el chat el enlace para que todos puedan acceder a él. Y hoy les vamos a estar hablando nosotros de esas 3 C para el éxito del equipo de trabajo remoto que ustedes tienen. Seguramente ya han comenzado a trabajar y vienen trabajando estas 3 C. Nosotros vamos a poder, o esperamos poder contribuir a ese trabajo que ustedes han desarrollado hasta ahora, un poco con nuestra experiencia y con ciertos tips que les vamos a dar que
han sido probados y demostrados a través de muchos años de estudio en al menos 200 equipos remotos que ya tienen bastante tiempo funcionando de esta manera. Con lo cual, Eric, te doy la palabra para comenzar a hablar sobre qué es lo que es diferente cuando trabajamos remotamente. ¿Qué lo hace distinto? Adelante. Perfecto. Gracias, Akira. Muy bien. A ver, vamos a interactuar acá en el Miro. Sí, como prometimos con Akira, no tenemos preparada una presentación como tal. Sí, queremos que esto sea algo vivencial, participativo y que también ustedes nos compartan sus experiencias, ¿no? Y bueno, queremos hablarles el día de hoy sobre lo que nosotros consideramos las tres C's para tener éxito cuando hablamos de equipos remotos, ¿sí? ¿Qué son? Crear confianza, colaborar y conectar. Y a ver, algo importante antes de comenzar a hablar sobre un pilar que es la confianza. Que muchas veces, muchas organizaciones, y hasta ahora vemos, no entienden claramente que remoto es diferente. ¿Y qué significa esto? Que siguen pensando que el trabajar en un contexto remoto, y que en realidad, si todos analizamos, no es como tal un trabajo remoto. Estamos en realidad trabajando desde casa, más una pandemia, que no es lo mismo que un trabajo remoto natural y normal. ¿Sí? Pero igual, ¿qué es lo que está pasando con muchas organizaciones, con muchos equipos, que piensan que el hecho de que estemos trabajando, entre comillas, de manera remota, significa que hagamos lo mismo que hacíamos en un contexto presencial? Tener reuniones, estar detrás de las personas. ¿Cuántos de ustedes padecen, o de repente, ya menos, el hecho de tener sus agendas llenas? El hecho de, inclusive, tener 2-3 reuniones a la vez en la misma hora. Y que las personas, sabiendo incluso, viendo las agendas que están copadas, las agendan. ¿Es por qué? Es porque no entendemos que estamos trabajando de una manera diferente, ¿sí? Y es ahí donde justamente parte el error principal en las organizaciones, ¿no? El no entender que remoto es diferente, ¿sí? Y un pilar clave con el cual nosotros tenemos que comenzar, y es la base principal, ¿sí? Es crear la confianza. Hay estudios, ¿sí? Uno muy conocido de Paul Sack, que es un neuroeconomista, ¿sí? Científico, que escribió el libro Trust Factor en el año 2017, que dice, si nosotros comenzamos a crear equipos de alto equipos, perdón, que tengan alta confianza, ¿qué podemos lograr? Podemos lograr un aumento en la productividad en un más del 50%. Podemos lograr un 76% más de compromiso en estas personas, un 40% menos del estrés laboral y un 106% más de energía en las personas para trabajar. Pero para eso es importante el crear un entorno, un ambiente de confianza. ¿Qué pasó en los primeros meses de pandemia? ¿A cuántas empresas realmente les costaba el hecho de alguna manera, ver que las personas de sus equipos trabajen de manera independiente? Les costaba, ¿por qué? Porque ellos sentían que tenían el control cuando estaban en un espacio físico. Algunos con el micromanagement. Entonces, hasta ahora veo, incluso ya casi un año después, que hay empresas que todavía siguen controlando a las personas. Tienen reuniones en la mañana, tienen reuniones en la tarde, tienen reuniones al cierre del día, en todo momento donde les preguntan, ¿qué has hecho en la mañana? ¿Qué has hecho en la tarde? ¿Qué has hecho en la noche? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Realmente hay confianza en esos equipos? ¿Cuántos acaban su jornada laboral a las 10, 11 de la noche? ¿Cuántos realmente tienen reuniones y están almorzando? O a su vez, cocinando reuniones, escuchando una charla. Muchas veces salen de una reunión, pasan a otra. No hay espacios ni siquiera para hacer pausas activas. No hay horarios claros de conexión ni de desconexión. Entonces, es importante el comenzar, en primer lugar, a crear confianza, un ambiente de confianza. Ese es el pilar, más aún si estamos nosotros trabajando en ese entorno, ¿sí? Remoto, ¿sí? Y justamente es en este pilar donde nosotros queremos compartir con ustedes qué pueden hacer para ir generando esta confianza. Y un aspecto importante y clave, que si no lo tienen, les recomendamos que a partir de mañana o de hoy mismo ustedes comiencen a hacer es tener acuerdos con el equipo. ¿Sí?
Y estos acuerdos son muy importantes, ¿sí? Y acá, Akira, tú puedes compartirnos de qué trata esta parte de los acuerdos y que tiene mucho que ver con este ambiente de confianza que tenemos que crear en nuestros equipos. Sí, Eric, efectivamente, el futuro del trabajo remoto no es simplemente eso, el estar conectados todo el día ni estar disponibles 7x24. El futuro del trabajo remoto tiene que ver con, también, para complementar un poco la idea, la libertad de nosotros poder escoger cuándo y dónde ser más productivos. Esa es la clave del trabajo remoto. Tener nosotros la posibilidad de poder decidir qué hacer, cuándo hacerlo y tener un balance entre nuestra vida personal y profesional estableciendo ciertos límites. Y esos límites vienen dados por los acuerdos de trabajo que nosotros debemos establecer con nuestros equipos. ¿De qué depende esto? Bueno, depende también del tipo de personas que van a integrar nuestro equipo. Estamos hablando de que hoy en día podemos tener un equipo globalmente distribuido en cualquier parte del mundo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos también que buscar más que todo la alineación con las personas que trabajan en los distintos países que integran nuestro equipo de trabajo. Entonces, el crear acuerdos, la importancia que tiene la creación de acuerdos de trabajo, tiene que ver justamente con la alineación que necesitamos tener en el equipo para lograr los objetivos por el cual ese equipo fue constituido. Y desde el principio nosotros tenemos que conocer cosas tan sencillas como las zonas horarias en las que estamos, los distintos países que integramos el equipo, la manera en la cual también preferimos comunicarnos, ya que el trabajo remoto se hace un poco más... exige un poco más de nosotros en poder conectar con la gente, ya que no estamos todos presencialmente en un mismo lugar. ¿Qué significa eso? Que primero nosotros tenemos que profundizar en lo que es normal para nosotros como equipo remoto y qué es lo que nosotros esperamos del trabajo remoto que vamos a hacer. ¿Cuáles van a ser nuestros niveles de colaboración? ¿Cómo vamos a hacer para trabajar juntos, sabiendo que lo vamos a hacer en un entorno virtual? ¿Qué tipo de comportamientos esperamos que sean, que estén presentes en nuestros equipos y que podamos observar de manera virtual? Antes era fácil, todos estábamos en un mismo sitio, todos nos veíamos, observábamos el comportamiento de la gente y podíamos hacer inferencias sobre aquello que esa persona nos transmitía. Pero el día de hoy no podemos hacer eso. Tenemos que apoyarnos en las herramientas tecnológicas que tenemos para hacer de ese comportamiento algo mucho más transparente y visible y evitar la confusión que se pueda dar para ello. Entonces, fíjense que trabajar con un equipo remoto, como decía Howard Esbin, una de las tantas personas que trabaja remoto hace ya muchísimo tiempo en una entrevista que le hizo Lizette Sutherland, él decía, tú nunca podrías reunir a un equipo deportivo o una orquesta y le dirías, juega. No, no, no. Y lo mismo pasa, ahora están ustedes constituidos, señores, toquen esta sinfonía. Ahora ustedes tienen este partido, pues juéguenlo. Eso nunca va a ocurrir. Tampoco nosotros podemos pretender decir, bueno, juntamos al equipo de trabajo, los reunimos y les decía, bueno, muchachos, este es el objetivo del proyecto, este es el objetivo del desarrollo del producto, vayan a trabajar. No, se requiere establecer esos acuerdos. Y para ello nosotros les traemos una herramienta que a nosotros nos parece muy poderosa, que se llama el perfil comunicacional. El perfil comunicacional nos da información sobre las personas, nos dice cuál es su experiencia, digamos, nos resume un poco, y aquí nosotros utilizamos, Eric y yo hemos hecho una mejora al perfil comunicacional, porque básicamente él nos da información sobre los medios de comunicación que preferimos, las herramientas que más utilizamos, la forma en la cual nosotros estamos disponibles en términos de zona horaria, pero más allá de eso también las personas, tenemos que conocer a las personas, nos tenemos que acercar a ellas. Entonces hicimos una conjunción de lo que es el mapa personal con el perfil
comunicacional y le hemos agregado un poquito de cosas que también para nosotros suelen ser importantes al establecer una conexión con la gente, ¿no? Más allá de la tecnología, de las zonas horarias disponibles en que la persona está, y eso lo vamos a tener que hacer cuando trabajamos con equipos distribuidos, las características comunicacionales de esa persona, pues necesitamos saber sus valores, cuáles son sus objetivos profesionales, cuáles son las herramientas que frecuentemente usa o con las que se siente más cómodo para poder comunicarse y colaborar con otras personas. También está, bueno, ¿qué es aquello que le causa mayor frustración, ¿no? A mí particularmente me causa frustración el que yo escriba un mensaje, por ejemplo, en Slack, que es el medio de comunicación que utilizo con mi equipo, y el equipo no me conteste, no tenga respuesta. Yo establecí con mi equipo ciertos niveles de respuesta esperados, y cuando esos límites o esos SLA, por decirlo de alguna manera, no se cumplen, yo me siento frustrada, ¿no? El multitasking, por ejemplo, también es un tema que a mí me causa mucha frustración. Y bueno, el que no pueda en este momento balancear lo profesional con lo personal es algo que también de alguna manera me frustra y es en lo que continuamente pues uno se va enfocando y le va transmitiendo al equipo esto para que de alguna manera también entre todos nos podamos apoyar, ¿no? Bueno, también está dentro de ese perfil profesional los canales de comunicación preferidos, los idiomas también, la manera en la cual nos podemos comunicar. A veces tenemos clientes que hablan inglés y tenemos que saber cuáles son los skills dentro del equipo que tenemos de las personas y saber con quién podemos entablar una conversación en inglés, si todos podemos hacerlo, si solo son algunos, ¿no? Y cuál es el nivel, digamos, que tienen en el dominio de ese idioma en particular. Pues también entonces hablamos de temas asociados a los objetivos, no solo personales, sino también el por qué yo estoy aquí dentro del equipo. Y finalmente, bueno, un poco de la experiencia o el bagaje, el background que tenga la persona con respecto a lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Entonces fíjense cómo cada uno dentro del equipo podemos tener una sesión en donde desarrollemos este perfil, nos agrupemos o digamos intercambiemos opiniones sobre, bueno, cuáles son las maneras que preferimos, si tenemos similitudes, si tenemos diferencias a la hora de comunicarnos, de qué manera podemos entonces establecer nuestro canal de comunicación primario y cuáles serían los canales de comunicación secundarios. Entonces una buena manera, y lo vamos a vivir ahora con un ejercicio que vamos a hacer, que ustedes pueden implementar en el momento de tener que llegar a acuerdos a través del perfil comunicacional. Eric, ¿quieres agregar algo adicional a lo que he comentado hasta ahora? Sí, mira, realmente esto es una herramienta que ayuda a conocer más a las personas, ¿sí? Muchas veces estamos solamente centrados en la parte profesional, ¿sí? Y esta herramienta va más allá, ¿no? ¿Sí? De hecho, hace un mix entre el personal map que muchos conocen de Management 3.0 con la parte importante relacionada a la comunicación y que va a ser punto de partida para luego establecer los acuerdos que son tan importantes a la hora de comenzar a trabajar en este contexto remoto, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes comiencen a definir su perfil comunicacional, que lo compartan con las personas de sus equipos y que luego pasen a definir. ¿Y cuáles son a partir de ahora los acuerdos que estamos co-creando como equipo? ¿Sí? Y es algo que queremos que ustedes lo practiquen ahora, ¿sí? Para eso les vamos a pedir que por favor todos puedan entrar al Miro. Si no tienen el enlace, lo volvemos a copiar. Queremos que ustedes se vayan con herramientas que realmente le vean un gran valor y que los puedan aplicar ustedes rápidamente, ¿sí? Y para empezar, a ver, ustedes tienen acá una serie de plantillas, ¿sí? Hay varias plantillas. Cada uno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar cualquiera de las plantillas y va a tener 10 minutos, vamos a poner un time box de 10 minutos, donde cada uno de ustedes va a elaborar su perfil comunicacional. ¿Sí? Ya más o menos vimos un ejemplo que Kira compartió, ¿sí? Ahí también ustedes van a encontrar el perfil comunicacional mío, ¿sí? Que les pueda servir como referencia. Pero piensen, ¿el perfil comunicacional qué es? Es describirme, ¿sí? Que me conozcan, pero también que sepan cuáles son esas
necesidades, esos requerimientos de comunicación que tengo, que me frustra, que es importante que las personas con las que ustedes van a interactuar realmente sepan. Y que eso también, perdón, Eric, y que eso también nos va a permitir saber cuál es el dominio que tienen las personas sobre ciertas y determinadas herramientas, ¿no? Puede que algunas personas no se sientan cómodas con algunas de las que, no sé, dentro del equipo en su mayoría sí se siente cómodo, y tengamos que buscar negociar con esas personas para poder establecer uno o varios niveles de comunicación, ¿no? De allí la importancia de saber con cuáles me manejo, con cuáles no, qué prefiero, cuáles son mis preferencias, y todos llegar a un acuerdo con respecto a, en principio, cómo vamos a colaborar, cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a manejar el intercambio de información, que es fundamental para darle visibilidad al trabajo que estamos haciendo. Sí, totalmente. Y también aprovechar la información de zonas horarias, ¿no? Si estamos trabajando con personas que están en distintos países, distintos continentes. Sí. Eso es muy importante. Efectivamente, Eric. Y allí me permito compartir algo que quisiera compartirles. Pues les voy a mostrar mi pantalla. Perdón, un momentito. Porque este tema de las zonas horarias es súper, súper importante. Eric, gracias. Eric no me dejaba compartir, muchachos. Ya puedes, ya puedes. Un minuto, un minuto. Bien, ahí voy, ahora sí. Bien. Fíjense, aquí les vamos a entregar o regalar, y luego se las vamos a pasar por el chat, no se preocupen, ¿ok? Tres herramientas que nosotros consideramos súper útiles para también apoyarnos en el poder gestionar equipos distribuidos, ¿no? El saber cuáles son las zonas horarias de los países que integran un equipo distribuido, ¿sí? Esta es una herramienta que, como ustedes verán, es muy visual. Nos da la vista de, bueno, todos los países que integran el mundo y nos dice cuál es el horario actual de esos países, ¿sí? Es muy visual, podemos ver cuál es la zona horaria en la cual están uno o más países y nos permite también establecer, pues, cuál es la mejor zona horaria para trabajar en conjunto con diferentes personas que están en distintos países, ¿sí? Ahí también tienen la posibilidad de filtrar, ¿sí? Si estamos en Sudamérica, por ejemplo, podemos darle a Time in South America y allí simplemente nos va a mostrar el horario en cada una de las principales ciudades de los distintos países, ¿no? Nuevamente, a mí me gusta mucho, yo soy una persona muy visual, yo trabajo mucho con el Time Zone Maps. De todas maneras, ahí como ven, pueden filtrarlo por los distintos continentes que tenemos alrededor del mundo. Otra de las herramientas que tenemos es el Time Zone Converter, ¿no? Yo, fíjense que mi hora local, yo estoy en Chile, en este momento es la 1:29 p.m. y si yo quiero saber cuál es el horario en Londres, pues allí lo tengo, ¿no? Simplemente con cambiar acá y colocar el país, por ejemplo, Colombia. Ahí va. Voy a tener que escribirlo completo. Colombia. Vamos, Colombia. Bogotá. Está bien, pues. Colombia. Ahí está. Bogotá, Colombia, pues ahí. Me dice cuál es la hora de ese país en particular, ¿sí? Este es un convertidor de horas. Y este es bien, bien interesante porque es una herramienta que nos permite hasta setear también los países que nos interesa ver o visualizar en términos de zonas horarias. Pero además de eso tiene la ventaja de que nos permite ver en qué momento del tiempo se van solapando las horas entre uno y otro país. Y podemos aprovechar ese solapamiento de horas para hacer que nuestro equipo pueda colaborar sin mayor complejidad, ¿no? Entonces, ese es
parte de las herramientas que nosotros les queremos compartir en este momento para que se lleven. Al final también les vamos a pasar ese listado, porque son herramientas que son muy visuales y muy útiles y muy fáciles de configurar, porque inclusive ustedes pueden aquí cambiar, ¿sí?, los países, la configuración de los países que tienen acá, lo pueden personalizar dependiendo del país o de los miembros del equipo y los distintos países que ustedes tengan, ¿no? Fíjense, yo puedo acá simplemente eliminar, ¿sí? No me interesa ver el tiempo de Estados Unidos, yo solo trabajo con Perú, Colombia, o bueno, si tengo una persona en Londres, London, en United Kingdom, y bueno, simplemente guardo los cambios y allí me va a aparecer, ¿sí? Aquí está. Entonces fíjense cómo, qué fácil y muy intuitiva además es la herramienta, son las herramientas que les acabamos de compartir con respecto a las zonas horarias, ¿no? Entonces, entre también los tips que les podemos dar con respecto a las recomendaciones que les podemos dar con respecto a el trabajo en distintas zonas horarias, es que utilicen, vean, primero estén conscientes de cuáles son las zonas horarias en las que se encuentran los miembros del equipo, aprovechen ese solapamiento de horas en las que la mayoría del equipo puede estar de repente en sincronía y trabajando colaborativamente. También otro tip importante es, bueno, si tenemos un miembro del equipo que está en Londres y que en algún momento se va a desfasar o se va a perder de una reunión importante, pues podemos grabar esa sesión, hacérsela llegar a nuestro compañero, compartírsela por Drive o por cualquier herramienta colaborativa que nos lo permita. Esta persona pues revisa el video, nos da su feedback y de esa manera podemos también incorporar el trabajo asíncrono a nuestras actividades diarias y minimizar también un poco la cantidad de reuniones que tenemos, ¿no? Entonces lo importante es hacernos conscientes de estos tiempos, estas zonas horarias que tenemos en los equipos cuando trabajamos con equipos en diferentes países y buscar también la manera de acordar cuáles son esos rangos de tiempo en los cuales vamos a estar disponibles para poder ser efectivos en el trabajo colaborativo. ¿Algo que quieras también complementar, Eric, con respecto a este tema? No, importante lo que tú dices, ¿no? Tener en cuenta esto de las zonas horarias para aprovecharlas, ¿no? No verlas como una dificultad, sino ver cómo puedo aprovechar que tengo personas distribuidas en distintas partes, ¿no? Y sobre todo también importante el trabajar de manera síncrona, ¿no? Sí, efectivamente. El utilizar un calendario compartido también, eso nos ayuda a minimizar cualquier confusión que tengamos cuando estemos en reuniones, ¿sí? El poder visualizar cuál es la hora en la que está mi compañero a través de ese horario compartido, las citas, de hecho, automáticamente cuando te llegan, nos llegan ya en el horario local en el que estamos trabajando. Entonces son herramientas que podemos perfectamente aprovechar para optimizar el tiempo de trabajo de nuestro equipo. Perfecto, muy bien. Pues ahora vamos a practicar, ¿sí? Entonces les vamos a pedir, por favor, 10 minutos para que ustedes escojan, ¿sí?, uno de los tableros que tienen el perfil comunicacional como plantilla y puedan hacer su perfil comunicacional. Para luego vamos a formar grupos donde ustedes van a simular que son parte de un equipo y a partir de presentarse con sus perfiles comunicacionales van a tener que terminar creando acuerdos de equipo, ¿sí? Pero eso va a ser después. Primero, queremos que ustedes trabajen con sus perfiles comunicacionales, que se vayan el día de hoy ya con un perfil comunicacional hecho, ¿sí? Entonces, van a tener ustedes 10 minutos. Pongo acá el timer. Para comenzar a trabajar con sus perfiles comunicacionales, ¿sí? Ahí tienen varios espacios para poder trabajar con ellos. Listo.
Ir, ¿tienes un problema con el enlace de Miro? No, todos pudieron acceder al Miro. Es que Yves está diciendo que no le sirvió el link de Miro, por eso quiero chequear. Se lo volví a mandar. Pero Ok, si alguien más bien. tiene un problema con el enlace del Miro, por favor, nos lo dice. Veo que ya hay varias personas que están dentro del Miro. Um velho calção de banho, um dia pra vadiar, o mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Depois na praça caindo, sentir preguiça no corpo. Uma esteira de vinho, beber uma água de coco é bom. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Falar de amor em Itapuã. Enquanto o mar inaugura, em ver de novo em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha. E com olhares que sim, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar, é bom. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passa uma tarde em Itapuã, fala de amor em Itapuã. Sentir o arrepio do vento que a noite traz e o disque-disque macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos sem ontem nem amanhã dormir nos braços morenos da lua de Itapuã é bom. Passa uma tarde Itapuã,
ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passo uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Assim, assim tão desalmado. Só sinceridade. Quem semeia vento diz a razão, colhe sempre tempestade. Vá. Bien.
Terminamos con los 10 minutos. Bien. A ver, ¿alguno de los que haya completado su perfil comunicacional le gustaría comentarlo, mostrarlo brevemente? ¿Algún voluntario, chicos, que quiera compartir su perfil comunicacional? De repente no lo terminó al 100%, pero está ya casi, que quiera compartirlo. Bien, hoy están tímidos, muchachos. Creo que sí. Bien, veamos por allí alguno. Hola, Dayana. Bienvenida. Ok. Hola. Bien. Hola. Hola, Dayana. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo les puedo compartir el mío. Vale. Creo que estoy en el número 4, si no me equivoco. La verdad es que me veo. Vale. Sí. Bueno, la verdad es que tampoco soy muy ducha usando Miro, pero ya lo había usado antes. De hecho, sí, no he sido muy rápida esta vez, pero me pareció súper interesante todos los aspectos que se pueden completar de una manera visual para un equipo, ¿no? Súper interesante que podamos poner las características comunicacionales, porque no siempre todos tienen los mismos conocimientos. No lo he completado yo, pero sí les puedo compartir lo que completé, ¿no? O sea, mi experiencia, yo soy contadora, pero durante todo ese tiempo me he enfocado más en el tema de ver procesos, de ver gestión de cambios, implementaciones de ERPs, y he trabajado mucho en equipos, con equipos de varios países, con equipos multiculturales. Mi objetivo siempre es impactar positivamente a las personas para que logren sus objetivos y realmente sean felices, podamos trabajar juntos y lograr objetivos compartidos. Soy peruana, mi idioma es el español nativo y tengo un nivel de inglés avanzado. Mis canales de comunicación preferidos son el uso del WhatsApp, el Outlook, Gmail. Siempre prefiero las llamadas y en video chat para poder también conversar y conocer a la persona que está detrás. Bueno, no completé el tema de las frustraciones, pero creo que tal vez me frustra a veces cuando no puedo llegar a comunicarme de la mejor manera, o no puedo dejarme entender, o la persona no está captando lo que yo quiero decir. Eso sí, me frustra realmente, porque sí quisiera llegar a ser entendida y que las personas entiendan lo que yo quiero decir. En tecnología, el Microsoft SAP, bueno, son herramientas que uso con frecuencia. Y bueno, eso es lo que alcancé a llenar hasta el momento, ¿no? Bien, ok. Muchas gracias, Dayana. Bueno, fíjense, muchachos, como les digo, esta es una herramienta súper poderosa porque nos da mucha información a nivel personal y profesional de cómo nos manejamos nosotros en términos de herramientas tecnológicas, de inclusive la misma tecnología, dónde estamos ubicados geográficamente, de qué manera podemos entonces establecer una zona horaria conjunta en la que la mayor parte del equipo pueda trabajar, y por supuesto también ir alineando los objetivos a nivel personal y profesional que tenemos con los objetivos que persigue el equipo de trabajo que estamos constituyendo. Entonces, fíjense que toda esta información es súper útil para poder empezar a crear esos acuerdos. Y esos acuerdos de trabajo son acuerdos que nos van a ayudar a empezar a darle forma al equipo. Si hablamos de la constitución de un equipo, estamos hablando de el momento en el cual se integran las personas y estamos un poco perdidas sobre, bueno, ¿y por qué estamos en el equipo y para qué nos trajeron acá, ¿no? Y es allí donde empezamos con el perfil comunicacional y con, por supuesto, también la ayuda de un facilitador, el líder dentro del equipo, que nos va a ir orientando sobre lo que se espera de nosotros dentro del equipo en términos profesionales, en términos
de expertise, pero también entonces hay que setear o empezar a definir objetivos comunes, metas comunes de trabajo, formas en las cuales vamos a interactuar dependiendo de dónde estemos ubicados. Y esto nos va a empezar a permitir darle forma a los aspectos como cómo vamos a hacer para intercambiar información, dónde, qué repositorio usar para intercambiar información o documentación importante del proyecto, cómo vamos a hacer para dar visibilidad al trabajo, qué herramientas vamos a utilizar para comunicarnos. Entonces hay tres elementos importantes que también como equipo nosotros tenemos que establecer en esos acuerdos, ¿no? Aparte de fijar nuestro objetivo, nuestra visión como equipo, los valores que compartimos o que vamos a estar compartiendo como equipo, que se espera en términos de comportamiento, pues también tenemos que setear que, cómo vamos a hacer el manejo y uso de la documentación en términos de información, cómo vamos a colaborar a sabiendas de que existen herramientas virtuales que nos van a permitir pues, conversar, dialogar, tomar decisiones, hacer lluvia de ideas, ¿sí? Existen muchas herramientas para ello, entre esas una de las que estamos utilizando acá, que es el Miro y también está Mural. Y cómo entonces también vamos a comunicarnos, porque la comunicación es súper importante. Entonces, una de las cosas es, bueno, ¿en qué momento prendemos la cámara? La normativa dentro del equipo será todo el mundo en la medida de las posibilidades tendrá encendida la cámara, un poco para conectarnos y vernos y hacerlo, hacer este entorno virtual un poco más parecido a lo que sería en el entorno físico, ¿sí? Ese tipo de acuerdos son los que deberíamos poder establecer extrayendo información de los perfiles comunicacionales de cada una de las personas que intervienen o que van a estar participando en nuestro equipo. Entonces ahora, antes de seguir con el tema y antes de también dar paso a la siguiente práctica, pues nos vamos a vamos a hacer un break, ¿cierto, Eric? De cinco minutos. Sí, hacemos un break de 5 minutos, ¿sí? Pausas activas, que es importante, que muchas veces no las tenemos, ¿sí? 5 minutos, yo voy a poner acá el reloj para que ustedes puedan ir a tomar un cafecito, pararse, estirar los brazos, respirar, ¿sí? Y volvemos para continuar con la práctica, porque lo que queremos es que ustedes se vayan con acuerdos y esto les sirva como experiencia si es que no tienen acuerdos con sus equipos, ¿sí? Y luego continuar con otras cosas que queremos compartir respecto a los dos elementos de las tres Es, que es el colabora y el conecta, ¿sí? Y compartiéndoles más herramientas para que puedan emplearlas con sus equipos. Pues nada, 5 minutos. Antes de, Eric, un momentito, ¿sí? Sí. Para complementar algo, un dato que me parece súper relevante y súper importante compartirles. Antes de la pandemia, los equipos remotos que trabajaban, el 20% de los equipos remotos que trabajaban tenían acuerdos de trabajo establecidos, ¿sí? Con el venir de la pandemia, ese porcentaje se ha incrementado a un 60%. Eso quiere decir que cada vez más le estamos viendo, le están viendo los equipos remotos los beneficios que trae el poder establecer acuerdos de trabajo cuando estamos localmente distribuidos o en distintas zonas de trabajo o inclusive estando dentro del mismo país y en la virtualidad, pues cuáles son los beneficios que eso trae al tenerlos y hacerlos explícitos dentro del equipo. Ahora sí, nos vamos 5 minutitos. Los que se quieran quedar acá, pues les podemos también compartir algunos ejercicios que pueden hacer con sus equipos cuando hagamos esas pausas activas. Perfecto, ahí están los 5 minutos, ¿sí? Bueno, ustedes pueden trabajar pausas activas de respiración, ¿sí? Hola. ¿Cuántos de ustedes hacen pausas activas constantemente? ¿O están sentados todo el tiempo, no? O sea, pueden trabajar inhalación, exhalación con sus equipos, tener sesiones, por ejemplo, si son sesiones de 2 horas, hacer pausas cada 45 minutos, cada hora, 5 minutos, ¿sí? Estirarnos, abrir los brazos, ¿sí? Ya.
hacia arriba, podemos pararnos, podemos respirar, exhalar. ¿Sí? Muchas veces no hacemos esto, ¿sí? Entonces, pero es bueno comenzar a trabajarlo, ¿sí? Con los equipos, ¿sí? Son 5 minutos. 5 minutos, créanme, que van a ser muy beneficiosos para luego otra vez volver a estar conectados, que el cerebro se refresque, que los mismos músculos, que muchas veces están tensos, y muchos no tienen, de repente, sillas ergonómicas, y están de repente en algún tipo de silla que de repente no es bueno tampoco para la salud. Entonces, cuán bien su cuerpo se los va a agradecer, las personas de sus equipos se los va a agradecer, que tomen estos momentos de pausa, ¿no? Sí, 5 minutos para hacer respiraciones. Si puede, ahí Trocín te va a dar la medicina que tiene que tomar para prepararse. Ay. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh. I tried my best to feed her appetite, satisfied. Kept claiming love like it was just a game, pretending to feel the same. Turn around and leave again. Forever. This love has taken this toll on me. She said goodbye to many times before. Her heart is breaking in front of me. Bien, muchachos. Bueno, volvamos acá y ahora, bueno, vamos a utilizar ese perfil comunicacional que hicimos, y los que no lo hicimos o no lo completamos, bueno, tienen el chance de poder conversarlo o intercambiarlo con sus compañeros de equipo, porque ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en salas, en pequeños grupos, y vamos a compartir, darles chance a ustedes a compartir ese perfil comunicacional de cada uno, y que puedan establecer entonces esos acuerdos de trabajo en términos de cómo van a compartir la información, o qué medios o herramientas pueden utilizar para compartir información, para sincronizar su trabajo, para colaborar y para poder comunicarse, ¿no? ¿En qué herramientas tecnológicas se apoyarían y cuáles serían esos acuerdos, a sabiendas de que probablemente estén en distintas zonas horarias? ¿Cuál va a ser esa zona horaria preferentemente, o la que va a predominar dado el proyecto que vayan a desarrollar, ¿sí? Y cuáles van a ser esos canales de comunicación primarios, secundarios, que van a utilizar también para mantenerse en sincronía trabajando. También pudiesen inclusive conversar sobre de qué manera pueden colaborar, en qué actividades en particular puedan definir espacios de trabajo asíncrono, donde todos no necesariamente tenemos que estar conectados, pero que podemos trabajar en paralelo, o digamos un poco desconectados con nuestros compañeros, para luego sí tomar decisiones o conversar o ir madurando o desarrollando alguna idea o alguna solución en particular dentro del desarrollo del producto o del proyecto en el que estén, ¿sí? ¿Queda claro el ejercicio que vamos a realizar ahora? Perfecto, muy bien. Ok, ¿alguna duda que surja de lo que hemos conversado hasta ahora en el tiempo que llevamos charlando? ¿Alguna duda que les haya surgido? ¿Todo claro, chicos? Perfecto, entonces, ¿no? Okay.
Bien. Yo estoy formando grupos, sí, la mayoría son de 3 personas. Va a haber seguro algún grupo de 4 personas. Como dijo Akira, no tienen ustedes que compartir la información de su perfil comunicacional. Si no lo han terminado, no se preocupen. Ustedes saben cuál es la información que debe tener su perfil comunicacional y lo van compartiendo, ¿sí? Van a tener en total ustedes un espacio de 20 minutos, ¿pero para qué? Para que los 20 minutos, aproximadamente 10 minutos, ustedes compartan entre las personas del grupo, como si fuera un equipo, ¿sí? Su perfil comunicacional cada uno. Y luego van a tener 10 minutos para crear acuerdos. Y para eso ustedes van a tener en el Miro, ya que yo les voy a mostrar, ustedes van a tener en el Miro un espacio que es netamente para acuerdos. ¿Sí? Y ahí ustedes van a encontrar acuerdo de equipo 1, de equipo 2, y cómo es que ustedes se van a guiar por el número de equipo de acuerdo a la sala que les ha tocado. Cuando ustedes vayan a las salas, van a ver arriba de Zoom el número de sala, Room 1, Room 2, Room 3, y de acuerdo a eso, ustedes van a saber cuál es el tablero de acuerdos que ustedes deberían utilizar para co-crear acuerdos. Recuerden, lo que nosotros queremos es que ustedes piensen que son un equipo y que van a comenzar a definir acuerdos. Como mencionó Akira, por ejemplo, a ver, ¿qué herramientas van a utilizar para el trabajo? Herramientas colaborativas. ¿Cuáles van a ser sus horarios de conexión? De desconexión también. ¿Quiénes, por ejemplo, tienen horarios de desconexión? Por ejemplo, de 1 a 2:30 no nos escribimos. Se respeta ese horario, salvo una emergencia, salvo una excepción. No podemos agendar reuniones hasta las 5 de la tarde. Todas esas cosas tienen que ir acá. ¿Qué cosas nos molesta como equipo? ¿Sí? ¿Qué cosas rechazamos como equipo? ¿Sí? ¿Qué cosas promovemos? Entonces, todo lo que realmente sirva, ¿para qué? Para que ustedes puedan trabajar de la mejor manera y que sea co-creado. ¿Sí? Esto no es impuesto. Y acá es importante la labor del facilitador. Que alguien en el equipo, ¿sí? Les pedimos que actúe como facilitador. ¿Sí? Que controle el time box. Recuerden, 10 minutos para presentarse con los perfiles comunicacionales y luego de los 10 minutos pasar a 10 minutos para poder crear acuerdos. ¿Sí? ¿Queda claro esto o alguien tiene alguna consulta? Solo para complementar, muchachos, también puede surgir, y no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado en varios equipos, donde hay aspectos en los cuales no estamos de acuerdo. Y aquello en lo que no estamos de acuerdo también debe estar colocado de alguna manera en esos acuerdos de equipo para ser trabajado más adelante, ¿sí? Podemos declarar inclusive eso que en este momento no somos capaces de definir, pero que tenemos que ir madurando en la medida que también tengamos mayor información sobre lo que se espera del trabajo de nosotros, ¿no? La verdad es que hay aspectos en donde no vamos a llegar a un acuerdo y que debemos dejar explícitamente esbozados en nuestros acuerdos de trabajo para irlos tratando en la medida que el equipo se va estableciendo como un equipo también de alto desempeño. Listo, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, los mando a las salas pequeñas de Zoom. Y no se olviden, 10 minutos para presentarse con los perfiles comunicacionales, ¿sí? Y 10 minutos para crear acuerdos. Listo. Hola. Hola, hola Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, hola, espera, voy a te di el like, quiero dejarlo sin voz. Dame un segundito.
Si quieres, puedes partir así nos atrasamos los minutos. Sí, Ximena o Ximena. ¿Tienes problemas para entrar a la sala? Mayra. Ir, ¿tienes algún inconveniente para entrar en la sala? Andrea, ¿también tienes algún inconveniente? ¿Te llegó la alerta para entrar a las salas? Marjorie, ¿tienes inconvenientes para entrar en la sala? Andrea, abajito del Zoom, ahí vas a encontrar seguro la opción de Breakout Rooms. Ahí le puedes dar para otra vez volver a unirte. Daisy quedó solita en una room. Eric, ¿la podemos mover a otra? Ana también está en una sala sola. Sí, la voy a mover con... Vale. Con Daisy. Rocío dice, yo estaba con Ana. También si son grupos de cuatro, Eric, ¿qué tal si movemos... O no sé, Caterina y Maruja con Juliana y Mayra. A Daisy. Ah, Rocío se salió. Ya, Rocío, te vamos. Hola. Hola, Eri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te llegó la invitación... ¿Para entrar a la sala pequeña de Zoom? Sí, lo que pasa es que estoy en paralelo en una junta en la OFI, entonces estoy más como espectador ahorita, así que no voy a poder participar en las salitas, pero me quedo para ver todo el contenido que están compartiendo. Vale, vale. Vale, ok. Listo, gracias. Gracias. A ver, a Daisy la voy a mover con... Con algún grupo de... ¿Dónde está Giselle? ¿Dónde iba a estar Giselle? En el room 10. Sí. Rocío, te estoy moviendo a la sala 6. Vamos aquí en el Chrome. Y bueno, no, ahí está Geraldine. Ah, no. Está bien. No he hecho nada. Ahí está Andrea y José. Sí. No, no los podemos poner con Dayana y Silvia. Ahí entró Rafael, lo voy a poner con Rafael. Ya. ¿El timer, Eric, lo tienes en el Miro? Está en el mismo Zoom. Ah, está en el mismo Zoom, verdad. Ok. Lo voy a traer.
Hola, una consulta. Es que tuve problemas con mi internet y no me pude conectar a la sala 9 a tiempo, creo, y no hay nadie. Sí, sí, te podemos conectar. Y... Hola, 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 Eve. No te preocupes, a ver, te mandamos una sala. Ok, gracias. En la parte inferior del Zoom, tú vas a encontrar unas barritas y ahí vas a encontrar la opción que dice Breakout Rooms. Si presionas, yo te estoy mandando ahí a la sala 6. Ya, ya me salió. Gracias. No, no, con gusto. Hola, Rafael, ¿cómo estás? A Rafael hay que asignarlo a una sala. Sí, ya le asigné a la sala 3. Ya, que parecía como no asignado. Y además se está conectando.
Thank you.
Bien, ya vamos regresando. Perfecto, ya estamos de vuelta. Buenísimo, chicos. A ver. Vamos a preguntar, a ver, acá veo ya algunos acuerdos que han definido con sus equipos. A ver, al equipo 10, cuéntenme, ¿alguno de ustedes del equipo 10? Hola, ¿qué tal? Soy Sheila. Sheila, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de presentarse con este perfil comunicacional y luego aterrizar en acuerdos de equipo? Bueno, los acuerdos de equipo... Me tocó con dos personas, una que es argentina, pero que vive en México, trabaja en México, y también, yo soy de Perú, y también con otra compañera de Perú también. Entonces, bueno, vimos pues los acuerdos de equipo que sería bueno tenerla y siempre al inicio dejarlo como que establecido y poder respetarlo. Por ejemplo, una de ellas fue que las reuniones no pueden ser programadas de 2:30 a 2, porque quizás muchos tienen horarios de almuerzo diferente. Entonces, como que de alguna otra manera respetar también ese tiempo o ese espacio y no invadir de la otra persona. Por ejemplo, como que un horario prudente de 2:30 a 2, listo, no se programa y en ese tiempo ustedes cocinan porque están en casa y son mamás. Hora de almuerzo, entonces como que respetando. Incluso también para lograr esta desconexión de trabajo y como tú mencionaste al inicio, no trabajar hasta las 8, 9, 10 de la noche porque ya hay un conflicto con mi vida personal, entonces que después de las 6 tampoco no sea pues reuniones programadas, a lo menos que sea algo urgente, necesario con el cliente, y previo acuerdo se podría manejar, pero lo ideal es que no sea así, que se respete esta regla. También dijimos, y creo que en muchos países... Pregúntale si ya tenía claro que dijiste una hamburguesa. ¿Sí? Sí, continúa, Sheila. Ah, ya, disculpe, escucho una voz. Bueno, y lo otro también es, creo que en muchos países, como aquí también en Perú y en muchas empresas, es que no prenden las cámaras. Entonces, también ponerle como una regla es prender las cámaras porque nos queremos mirar, nos queremos interactuar, porque mucho hablamos y nos miramos con los ojos, somos muy gestuales y queremos vernos. Entonces, es una que es difícil, ¿sí? Pero sí poder implementarlo y hacer qué actividades para que la gente... puedan tomar esa conciencia de que es importante poder vernos todos el rostro y por lo tanto prender las cámaras. También lo que dijimos es evitar de enviar correos después de las 6:30 para lograr esa misma desconexión y en caso que sea urgente enviarlo, porque a veces uno ve un correo del jefe a las 6:30 o 7, entonces las otras personas lo miran, no, tengo que responder urgente porque es mi jefe, entonces que el mismo jefe sea el líder en respetar estas decisiones. A lo menos que sea urgente, como digo. Lo otro también pasa es que siempre en todas las empresas
siempre existe la famosa reunitis, ¿verdad? Todos reunión, 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 y al final nunca, ¿en qué momento trabajas? Entonces, que para evitar eso, tantas reuniones y te quede tan poco tiempo para trabajar, podría ser una reunión diaria de 15 minutos, y así como máximo, para ver cómo está avanzando tu equipo, no más. Y una general que podría ser que a lo que tenga una duración máxima de 45. Iniciamos tal y terminamos tal y respetamos ese horario por el bien de todos, en el sentido de su trabajo, para que puedan avanzar y también puedan terminar en el tiempo establecido y no después tomar de su tiempo personal que pueda disfrutar con su familia, hijos o cosas personales o estudios. Básicamente eso es lo que habíamos establecido, estos acuerdos de equipo, en base a las experiencias de las tres personas pues, que estábamos ahí conversando. Perfecto, buenísimo. ¿Y qué tanto le sirvió el perfil comunicacional? ¿Lo que hicimos inicialmente? Sí. La verdad, a mí particularmente me gustó mucho porque me ha hecho pensar en el sentido de que, o sea, sí lo sabía ya, porque cada uno sabe cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere lograr, pero no me había puesto en el sentido de que, me lo voy a escribir, 3, 4 puntos, qué es lo que yo quiero, o sea, me gustó porque así uno también se puede planificar y ver en qué tiempo, en qué momento uno lo puede hacer. Me pareció muy útil porque de ahí también tú ves con qué herramientas más trabajas, cuáles son las herramientas que más tu equipo trabaja, tú personalmente trabajas, y cómo con eso te puedes ayudar o ayudar a tu equipo para pues, hacer un trabajo remoto más dinámico. Pues fíjate, Sheila, que esa información que estás diciendo, esa ventaja que tiene el perfil comunicacional, es justamente apuntando a primero entrar en conciencia sobre nosotros mismos, sobre conocernos más allá de lo que ya sabemos intuitivamente que son nuestros objetivos, nuestros valores, lo que perseguimos. Es la manera en la cual también buscamos interactuar con otros, ¿no? Y darnos cuenta de no solo lo que nosotros usamos, sino también lo que otros usan y lo que más aprovechan. Entonces, ¿cómo podemos entre todos llegar a un consenso y decir, bueno, dado que esta es la herramienta que más conocemos o más ocupamos, porque le reconocemos las ventajas que tiene, hay otras que desconocemos, pero en las que podemos experimentar, porque aquí también es descubrir aquello que es más útil para un equipo que no necesariamente es más útil para otro. Y en ese proceso de experimentación y aprendizaje es que vamos estableciendo y revisando esos acuerdos. Importante sobre los acuerdos es que los acuerdos son algo vivo, algo que se mantiene en el tiempo vivo y que debemos consecuentemente revisar en la medida en que un equipo va cambiando, bien sea porque los integrantes son otros o bien sea porque va madurando en el desarrollo de su trabajo y en el desarrollo también en el acoplamiento del equipo como tal, pues va revisando esos acuerdos y va estableciendo nuevos acuerdos. Eso es lo importante de ello. Totalmente, sí. De hecho, una recomendación que va de la mano con lo que dice Akira, ya para cerrar esta parte de acuerdos de equipo que tiene que ver con crear ese ambiente de confianza, es que si un nuevo miembro se incorpora al equipo, ¿sí? O más de un miembro nuevo se incorpora al equipo, hay que revisar los acuerdos. No podemos decirle a ese nuevo miembro, oye, mira, estos son los acuerdos, así que síguelos. No, es como si formáramos un nuevo equipo. Por lo tanto, hay que revisar. ¿Sí? Hay que otra vez volver a co-crear y otra vez tener una nueva versión de acuerdos, ¿sí? Entonces esa es una recomendación que nosotros hacemos para que realmente sigan ustedes teniendo efectividad en estos equipos a la hora de trabajar de manera remota. Y bueno, continuando, vamos ahora a ver el segundo aspecto, ¿sí? De las tres S, que es el colabora. ¿Sí? Hemos visto la base principal que para nosotros es la confianza y cuán importante es los acuerdos, pero también hay otro aspecto importante que es la parte del colabora. Y esto está muy relacionado con algo que actualmente vemos que es error frecuente en la mayoría de equipos y organizaciones, ¿sí? Las reunionitis, trabajar todo de manera sincrónica, ¿sí? Tener reuniones para revisión de informes, ¿sí? Tener reuniones para escuchar lo que va a decir algo y va a contar algo, ¿sí? Prácticamente todo el día estamos en reuniones,
salimos de una reunión, entramos a otra, entonces, porque creemos que la mejor forma de trabajar es todo con reunión sincrónica. Y les digo que lamentablemente eso no es la forma correcta de trabajar. ¿Sí? De hecho, tenemos que pensar nosotros, ¿cómo a partir de ahora podemos colaborar como equipo, trabajando de manera efectiva, ¿sí? Haciendo que el trabajo lo podamos hacer de manera asincrónica? Ejemplo, ¿por qué ustedes no se pueden preguntar, y esas reuniones de revisión de informes, ¿por qué no las podemos hacer de manera sincrónica? ¿Por qué no previamente todos colaboramos, sí, pero de manera sincrónica, revisando esos documentos? Lo ponemos en la nube, ¿sí? En algún, en alguna herramienta, y lo vamos revisando, y vamos a ir poniendo comentarios. ¿Por qué hay la necesidad de tener una reunión de 1, 2, 3, 4 horas, que es muy desgastante, sobre todo en este contexto virtual, ¿sí? Que realmente ustedes salen de esa reunión y dicen, la verdad perdí mi tiempo esas 4 horas. Y les doy uno de los tantos casos, porque ¿cuántas reuniones tenemos al día? Que muchas veces ustedes salen de la reunión y dicen, ¿qué pérdida de tiempo? 2 horas. ¿Sí? Entonces es cambiar eso, cambiar esa mentalidad que tiene que ver también mucho con la cultura de la organización, de comenzar a pensar, ¿qué cosas a partir de ahora tenemos que trabajar de manera asíncrona con mis equipos? ¿Por qué es que tenemos que reunirnos? De hecho, hay muchas empresas conocidas, ¿sí? Como Atlassian, que son los que crearon el Jira, ¿sí? El Trello, el Confluence, que ellos tienen un esquema de trabajo donde ellos dicen, ¿cuándo realmente es que amerita tener una reunión síncrona? ¿Y cuándo no? Y las veces en las cuales realmente amerita tener reuniones síncrona, ¿sí? En línea, ¿sí? Es realmente cuando ellos quieren, por ejemplo, solucionar algún tipo de conflicto que ya pasó, se está convirtiendo en un gran problema. Por ejemplo, feedback que quieren hacer one to one, ¿sí? Situaciones que realmente ameriten tener esas reuniones presenciales o en todo caso en línea, que sean síncronas, ¿sí? Pero otros casos es revisiones de informes, por ejemplo, hasta ideación. Muchas veces veo, ya, vamos a tener una reunión de ideación, donde es divergencia pura, 2 horas en divergencia, 3 horas. Eso lo podemos hacer de manera síncrona. Trabajamos con el mural, el Miro, creamos espacios para las personas individual o para los equipos, que ellos en cualquier momento les damos un plazo, puedan completar ahí la información que queremos trabajar de manera divergente, y solo en el caso que queramos ya pasar a la convergencia, en ese momento haremos esa reunión síncrona. Pero no, a veces vemos reuniones donde prácticamente todo lo queremos solucionar de manera síncrona. Y les digo que esa no es la forma correcta de colaborar. Otro ejemplo real, reuniones dailies en la mañana, he visto en otros casos que hacen en la tarde y luego en la noche. ¿Para qué? ¿Por qué hacen eso? Eso me suena a mí un control, ¿no? Eso me suena a un micromanagement, ¿sí? Y los daily no duran 15 ni 20 minutos, duran 1 hora. Entonces hablamos de 3 horas al día. ¿Para qué? ¿Por qué mejor no pensamos en trabajar de voz alta, pero ese trabajar de voz alta que no necesariamente tenga que ser con una reunión sincrónica, sino utilizar elementos colaborativos, como por ejemplo, tableros como Kanban, donde ahí cualquier persona de manera síncrona puede ver el trabajo de otros? Y ojo, esto no tiene que ver con tener control, no, es para todo el equipo estar sincronizado. Ver qué cosas ya hemos hecho, ver qué cosas tenemos pendiente, eso es trabajar de voz alta, sin tener que reunirnos de manera síncrona. ¿Sí? Entonces, es importante el que ustedes comiencen a adquirir ese cambio en la forma de trabajar. De hecho, Akira va a compartir en otra charla, ¿sí? El fines de febrero, más a detalle sobre estos temas, ¿sí? De cómo cambiar ese mindset para pasar de esa reunionitis a trabajar más de manera síncrona, ¿sí? Ahora, ¿qué herramientas ustedes pueden comenzar a utilizar para, primero, hacerse un autodiagnóstico a nivel personal y luego hacer un diagnóstico a nivel de equipo de qué tanto están colaborando de la manera efectiva o no? Para eso, yo les quiero compartir el siguiente radar, ¿sí? Y lo vamos a hacer en el Menti, en primer lugar. Y luego les voy a dejar la tarea para que ustedes lo hagan, tanto a nivel personal como a nivel de sus equipos. Y lo que les voy a pedir, por favor, es lo siguiente.
Este es un radar de colaboración remota, ¿sí? Que ustedes lo pueden trabajar tanto de manera individual como con sus equipos. Y trabaja con 5 ámbitos. ¿Cuáles son estos 5 ámbitos? La calidad de conexión. Y esto no tiene que ver, ojo, con la calidad de conexión del internet. Esto tiene que ver cómo realmente ustedes se comunican con sus equipos. ¿Realmente hay una buena comunicación o no? ¿Sí? ¿Qué tan buena comunicación tienen? ¿Qué tan efectiva es la comunicación con sus equipos? Y ustedes acá se tienen que evaluar del 1 al 10, donde 10 es excelente y 1 es pobre. Luego el siguiente ámbito es, ¿qué tanto trabajan de manera asincrónica? ¿Tienen ustedes el hábito de trabajar de manera asíncrona? Por ejemplo, ustedes se graban videos y le mandan a alguien de su equipo un video, en vez de decirle, oye, nos juntamos y tenemos una reunión en línea de una hora, y tranquilamente con un video de 5 minutos, 10 minutos, ¿pueden ustedes, de alguna manera, reemplazar esa reunión? ¿Qué tanto ustedes están practicando esto del trabajo asíncrono? Luego, ¿ustedes utilizan herramientas visuales? Miro, Mural, Jamboard, Trello, Kanban, para justamente trabajar en voz alta, que las personas visualicen el trabajo y todos estén en sintonía. Luego, en el caso que ustedes trabajen con personas en distintos países, ¿qué tanto aprovechan la diferencia horaria? ¿La aprovechan o no? ¿Sí? Aquí ya mencionó algunas herramientas. ¿Aprovechan la superposición de horas? Y por último, cuando ustedes trabajan y se comunican, ¿todo se centra netamente en el trabajo? ¿Las personas solamente se comunican por temas exclusivamente de trabajo? ¿Y por qué no pensar en esas comunicaciones informales que muchos han dejado de lado en este contexto virtual? Los cafés virtuales. ¿Realmente se preocupan más allá del lado profesional o no? Entonces, ¿qué tanto estamos trabajando en ese aspecto? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si usted fuera un equipo, podemos trabajar en el Menti, que es otra herramienta colaborativa también, para hacer un diagnóstico a nivel de equipo. A ver, ¿cómo está mi equipo colaborando, utilizando estos 5 elementos de radar? ¿Sí? Y este radar es recomendado por Collaboration Superpower, ¿sí? Que ellos, producto de su experiencia, ya teniendo más de casi 12, 15 años trabajando desde cualquier lugar, ellos han recopilado estos elementos que son muy importantes el evaluar. ¿Para qué? Para identificar qué cosa tenemos que comenzar a mejorar si queremos colaborar de manera efectiva. Entonces, fíjense, si quisiéramos hacer una revisión de los resultados, acá vemos que tenemos un problema, que la mayoría no está acostumbrada a trabajar de manera asincrónica. Entonces, ese es un primer punto en el cual yo tendría que comenzar a trabajar. Todo es reunionitis online. Entonces, comenzar a ver, ¿y por qué no ponemos a trabajarnos de manera asíncrona? Los informes que tenemos que revisar, que lo hagamos cada uno por su cuenta y pongamos comentarios en algún repositorio, utilicemos el Drive o alguna otra herramienta colaborativa. ¿Sí? Estamos utilizando pocas herramientas de visualización. ¿Por qué? No utilizamos el Mural, Miro, el Jamboard. ¿Por qué no hacemos? No sabemos realmente lo que todos están haciendo, por eso es que cada momento, de repente, el manager, el jefe, pide reunión. Reunión de informe, reunión de informe, reunión de informe, y así estamos todo el día. O reunión de estatus, y así estamos todo el día. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuán importante es hacer este ejercicio. Y ahora, la tarea que yo les voy a dejar es la siguiente. Ustedes tienen acá en el Miro 2 radares, ¿sí? Donde ustedes... Yo les pido, por favor, que se autoevalúen. ¿Sí? Este es un ejercicio para que lo hagan después, se autoevalúen. ¿Cómo están ustedes actualmente colaborando? Y luego, que hagan una evaluación a su equipo. ¿Cómo calificarían a su equipo en cuanto a la colaboración? Con los 5 aspectos que les hemos explicado. ¿Y para qué? Para que luego ustedes encuentren cuáles son esos aspectos que realmente son sus dolores y tienen que comenzar a cambiar y a mejorar a partir de ahora, si quieren ustedes tener equipos remotos exitosos. ¿Queda claro esto, chicos? Quiero agregar algo allí, Eric, y es que cuando hagan el ejercicio grupal, aquí la gracia que tiene esta dinámica
es que cada una de las personas evalúe al equipo, ¿no? Y lo contrasten, se reúnan, conversan, vean en qué convergen y en qué divergen y por qué. Y de esa manera entonces puedan ayudarse a mejorar en los distintos aspectos que ofrece este radar. Eso es la ganancia que tiene el uso de esta herramienta cuando la aplican, de repente la pueden aplicar en una retrospectiva, en una reunión particular dedicada a evaluarnos en cuanto a cómo estamos aprovechando el ambiente remoto, la virtualidad, la posibilidad que nos da el poder trabajar remoto. Y fíjense, algo súper importante, ¿no? Ya nosotros no estamos confinados a trabajar en un horario de jornada laboral de 9 a 5 de la tarde, no. Ahora nosotros nos tenemos que hacer conscientes de que podemos establecer o distribuir nuestro tiempo de manera diferente, aprovechando, por supuesto, también los momentos de colaboración que tenemos en los equipos que están distribuidos geográficamente, ¿no? Y una de las claves en este nuevo medio de colaboración es justamente eso, el hacernos conscientes de cómo estamos usando nuestro tiempo para ser más productivos y más efectivos en el objetivo que nos trazamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las recomendaciones que particularmente yo les hago es que si ustedes están realizando reuniones en líneas de una hora, consideren que deben acortarla, llevarla a lo sumo a 40, 45 minutos y tomarse entre 10 y 15 minutos para hacer un break y poder proseguir si la reunión sigue o si van a establecer otra reunión, que no sea inmediatamente después. Tómense un tiempo para descansar, dense la oportunidad de ponerse de pie, de estirar su cuerpo, de hacer cualquier otra cosa que los desconecte, porque eso en definitiva los va a llenar de energía para poder abordar el siguiente reto, la siguiente discusión, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un tip súper importante que nosotros le queremos dejar. Buenísimo. Y bueno, ya para la parte final, vamos a ver ahora lo que es el Conecta, ¿sí? Sí. Bien, en esta parte de la sesión, yo les quiero enseñar una herramienta que es emula lo que sería el trabajo presencial, ¿no? Esta herramienta es una herramienta que se llama Willow y ya se las voy a compartir. Eric, si me permites. Sí, claro. Allí, eso. Ok. Y voy a hacer silencio aquí porque vamos a entrar en el espacio de mi equipo que actualmente está trabajando. Ojalá que no me vean por allí. Perdón. Ahí está, ¿no? Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Este es un espacio virtual y en el espacio virtual lo que buscamos el mayor beneficio que tiene es poder dar visibilidad a primero dónde estamos todos, qué hacemos, cuál era la ventaja que teníamos cuando estábamos todos en un mismo piso o el equipo estaba coubicado en un mismo lugar. Todos teníamos la ventaja de saber dónde estábamos, en qué sala de reunión estábamos. Bueno, esta aplicación nos permite precisamente emular esa conectividad que teníamos, esa conexión que teníamos cuando estábamos todos físicamente ubicados en el mismo lugar. Esto es un espacio virtual que tiene diferentes salas, como se habrán podido dar cuenta. Fíjense que tiene la posibilidad de poder nombrar cada uno de los espacios y en mi equipo yo tengo, por ejemplo, un espacio donde el área de negocios se reúne, luego hay un espacio donde está, justamente aquí está Gabo y Cris, en la sala técnica, ¿sí? Hay un espacio que denominamos el War Room, cuando llevamos algo a producción y de repente revienta y hay que solucionarlo, ojalá no nos pase muy frecuentemente, y lo usemos muy poquito. También tenemos el salón múltiple, donde bueno, cualquiera puede entrar a esa sala y bloquearla. Fíjense que también tiene la posibilidad de poder cerrar la sala. Si yo estoy reunida con Fer, por ejemplo, yo puedo
hacer un bloqueo de la sala, porque no quiero que más ningún miembro del equipo me interrumpa. Y la persona que me va a buscar, si sabe que estoy allí, pues va a tener que tocarme la puerta, ¿sí? Y yo voy a escuchar un sonido que me va a indicar, y me va a aparecer un mensaje que me va a indicar que alguien se quiere unir a la sala. Y yo le diré que sí o le diré que no, y utilizaré otro medio complementario, nosotros usamos Slack, para dejarles un mensaje, ¿no? De hecho, si tenemos reuniones masivas, por ejemplo, una planning o una daily, nos vamos a la sala VIP, donde entramos todos. Fíjense que cada sala tiene también una capacidad, me dice que hay 18 asientos, es decir, yo tengo como máximo para reunirme con 18 personas y conversar, ¿sí? Y podemos también mandar mensajes o escribir o chatear en paralelo dentro de la sala, porque hay una función en la zona inferior derecha de la pantalla, si ustedes la ven allí, pues se dan cuenta que yo puedo chatear y abrir el chat de la sala VIP para poder enviar un mensaje, ¿no? Entonces, fíjense cómo nos da la posibilidad de saber en qué estamos todos en el equipo. Fíjense, por acá tengo a Frank, que está en la salita del meeting one-to-one. Cuando yo tengo una reunión de one-to-one, por ejemplo, le pido a los muchachos que en ese espacio tengan la cámara encendida para poder vernos, para yo poder conectar con ellos, para saber cómo se sienten, cómo están. Porque una cosa es lo que escuchas, y otra cosa es lo que ves en la persona, lo que percibes si la ves. Entonces, es ese tipo de etiquetas, eso lo llamamos etiquetas cuando trabajamos en equipos remotos, son las que te permiten establecer una forma de trabajar en la virtualidad. Fíjense que esta zona, por ejemplo, de acá, si yo me traslado aquí, pues es una zona donde es de completa desconexión, porque nadie me puede hablar en esa zona, no puedo compartir nada. Sin embargo, en salitas como la VIP, yo pudiese compartir pantalla. Si yo quisiera compartir pantalla, pudiese inclusive compartir lo que estoy viendo en alguna ventana en particular que tenga abierta, o alguna ventana de Chrome que quiera compartir con mi equipo, pues se nos abre esa posibilidad de compartir y hacer todo esto que estamos haciendo con Zoom, hacerlo en nuestro espacio virtual. Porque inclusive yo pudiese separar a mi equipo de trabajo en distintas salas para trabajar algún tema en particular. Entonces, esta es una herramienta que también nosotros últimamente también estamos utilizando en talleres para facilitar y compartir herramientas de colaboración, de comunicación sobre lo que es el trabajo remoto, que nos ha facilitado mucho también la dinámica propia del taller, ¿no? Ese es un enlace que les vamos a estar compartiendo, esa es una herramienta que también se van a llevar, no se preocupen, seguro que todos quieren entrar y ver cómo funciona, se los vamos a dejar, y por supuesto, Eric y yo vamos a quedar a la orden para ustedes, para cualquier duda con respecto al uso de esta herramienta. ¿Alguna pregunta en particular que haya surgido sobre esta herramienta o este tema? Ahí tiene alguna pregunta. Bueno, yo para complementar un poco lo que has dicho, Akira, de hecho, esta herramienta conecta mucho, ¿no? Sí, como estábamos hablando con uno de los ejes de conectar, conecta mucho en el sentido de que, pues, lo que buscamos es que las personas se sientan como si estuvieran en la oficina, ¿no? Yo particularmente que trabajo en un área de gestión humana, esto es algo que ya lo venimos usando con mi equipo, y también para aquellos que están en gestión humana lo pueden usar en los onboarding. ¿Sí? En los onboarding, por ejemplo, en esas sesiones de ese primer día, ¿sí? Pueden utilizar también esta herramienta, ¿sí? Que genera un sentido también de conexión con ese nuevo empleado, ¿sí? Con el ambiente de trabajo. Entonces, es una herramienta que es gratuita por el momento, está en versión beta de la beta, ¿no, Akira? Sí, beta de la beta, sí. De hecho, ustedes pueden usarla en este momento de forma gratuita e inclusive pedir soporte en línea. Lo ven acá, no, perdón, lo ven aquí arriba donde dice help. Ustedes pueden hablar con alguien y ese alguien es nada más y nada menos que el CEO de la compañía, ¿no? Él nos ha dado, yo empecé a usarlo y él nos ha dado soporte en temitas que han surgido
Y, por ejemplo, yo tuve un miembro del equipo, además del cliente, que no se podía conectar y tenía ciertas limitaciones en términos de equipamiento, de la laptop, tenía ciertos temas de seguridad que no le permitían conectarse, pero él veía súper valioso el tener este espacio porque en cualquier momento podía entrar, saber dónde estaba alguien con el que quería conversar o conmigo, con alguien de negocio o con alguien del equipo técnico para hacerle alguna pregunta, y lo vio muy, muy, muy amigable y muy fácil de acceder para también tener visibilidad, digamos, de dónde estamos o qué hacemos. De hecho, allí faltan miembros de mi equipo. Yo pudiese decir, bueno, no está Leo. De repente le escribo a Leo por Slack y le digo, Leo, necesito conversar contigo un tema que me surgió. ¿Nos podemos ver en Willow? Sí. Y nos vamos a la salita de UX. Él es mi visual designer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas permite que, bueno, la gente se sienta más cómoda en el trabajo, permite que también nosotros, si queremos tomarnos un tiempo de relax, también es un tiempo que no necesariamente tiene que estar en agenda, es un tiempo no estructurado, que podemos simplemente hacer o realizar con las personas y por Slack decirles, muchachos, ¿alguien se quiere tomar un café? Y nos vamos a la salita virtual o nos vamos a la sala de relax, y ahí empezamos a simplemente tomarnos 10, 15 minutos para desconectarnos y hablar de cualquier cosa que nos permita acercarnos también a nosotros mismos, ¿no? Entonces, como les digo, se los recomiendo ampliamente porque la verdad permite acercarnos mucho más y cohesionarnos como equipo. Sí, totalmente, sí. De hecho, ya les compartí en el chat todas las herramientas que hemos ido viendo, otras más, que tienen que ver con la colaboración, con la parte de conexión, para trabajar el team building virtual, que muchas veces es lo que no se está haciendo, ¿no? Que se dejó de lado cuando pasamos del trabajo presencial ahora al trabajo remoto. Pues nada, chicos, ese era un poco lo que queríamos compartir. Lo que sí, por favor, les voy a pasar ahora un Excel para que ahí puedan compartir sus correos, sus nombres, para poder emitirles sus certificados que nos hemos comprometido a darlos para los que asistan a la sesión. Se los estoy poniendo en el chat. Sí, y también pues nos gustaría que nos dieran feedback sobre esta sesión. Ahora Eric nos va a compartir también en el mismo Mentee que venimos trabajando desde el inicio de la sesión. Sí. Y nos gustaría conocer de todo esto que le hemos entregado hoy, ¿qué van a experimentar en sus equipos de lo que han visto? ¿Qué más les llamó la atención? ¿Y qué les gustaría aplicar a partir del día de mañana en sus equipos remotos? Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias por tenernos paciencia y escucharnos y colaborar e inclusive conectar con otros desde la distancia. Y estamos siempre a la orden, Eric y yo, para poder disipar cualquier duda que de ahora en adelante ustedes tengan con respecto al trabajo remoto. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Oh, gracias. Les a recuerdo... todos. Sí, no, gracias a todos. Y nada, nos pueden seguir también y en cualquier momento ponerse en contacto con nosotros para apoyarlos ante cualquier duda, ¿sí? A nuestras redes sociales, ¿sí? A Kira Bloise y Eric Mazgo, ¿sí? En LinkedIn. Y ahí podemos seguir conectados y seguir hablando y conversando sobre la experiencia de trabajar pues de manera remota, ¿no? Y a sí. Ver si pueden compartir en el Menti, ¿sí? ¿Qué es lo que van a experimentar de lo aprendido el día de hoy en este taller? Buenísimo. Team building, acuerdos de equipo, radar, herramientas digitales, el perfil comunicacional, Willow, la conexión, los acuerdos, herramientas digitales por el chat. Así es, Willow también. Acuerdos buenísimo. De equipo, muy bien. La patología de la reunionitis. Me gusta eso.
Bueno, ahora les tenemos una misión, romper con esas reunionitis y empezar a pensar qué cosas podemos hacer asíncronamente en nuestros equipos de trabajo para disminuir la cantidad de reuniones que tenemos actualmente en nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Esa va a ser, bueno, la misión número uno que van a tener y que se van a llevar luego de hacer el radar, ¿no, Eric? Que le dejaste de tarea. Sí, totalmente, sí. Pasar de trabajar pues todo síncrono a comenzar a trabajar de manera asíncrona, ¿no? Buenísimo. Pues nada, chicos, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que se lleven pues muchas experiencias, cosas que realmente les permiten a ustedes mejorar en su trabajo remoto y herramientas que puedan aplicarlas desde ya, ¿no? ¿Sí? Bien, bueno, muchas gracias muchachos, sigan el festival y sigan aprendiendo mucho durante este mes que está corriendo y en el que estamos celebrando los 20 años de la agilidad. Nos vemos, muchas gracias. Gracias a todos, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.